parece de Kiss Kong. ¿Con quién viene? ¡Ah, bueno! Aparece Dickinson acompañado de Mike Stallone. Un dueto nefasto. Que tiene rendimientos interesantes. Yo inexplicablemente, Moreno, estoy desarrollando una especie de simpatía por Dickinson. Por lo que genera, por lo que es, por el favorcito que me hizo con Tutu y demás cuestiones. Pero bueno, aquí está Rob Dickinson acompañado de Mike Stallone. It's my turn now to speak, so shut the fuck up. Perdón, you two shut the fuck up. Shut the fuck up. My name is Enzo. Amor, no, I'm just kidding. My name is Rob Dickinson. Y este que me está acompañando aquí es el instructor, es mi compañero, es Mike Stallone. Y más les vale que guarden este recuerdo en sus mentes y lo graben en un DVD. Porque están viendo. Me gusta el plural porque él es de Estados Unidos, yo soy de Inglaterra. En fin, están viendo el inicio, el nacimiento de Mike Stallone y Rob Dickinson, el imperio. Interesante, me gusta lo que veo. Una dupla entre Mike Stallone y Dickinson. Y la primera víctima del imperio fue nada más y nada menos que el guerrero Ashanti Musambe Tutu. Muy bien. ¿Cómo? Marachita. ¿Por qué? Porque él ahora está solo. Porque no tiene a su mejor amigo que lo abandonó hace meses para ir a buscar éxito, quizás en el tenedor libre. Quizás fue a buscarse la casita que le hacía juego con él. La casita de los sueños de Barbie. Quizás fue a buscar esa. No sabemos qué pasó con Vicente Biloni. Lo que sí sabemos es que Tutu es un cobarde que ataca traición. Que la semana pasada hizo que perdiera contra Django. Que quizás sea el luchador más bochornoso de la historia de la lucha libre argentina. Bueno, se ve que el público en el microestadio no comparte lo que dice Dickinson. Son puntos de vista, Moreno. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es dominar la escena luchística de Argentina. Porque si tenemos que pasar sobre un hombre, lo vamos a hacer. Si tenemos que pasar por sobre un niño, lo vamos a hacer. Si tenemos que pasar por sobre una mujer, lo vamos a hacer. Moreno, me explica esta situación, por favor, porque estoy desconcertado. Primera vez una mujer sobre el cuadrilátero de lucha extrema. Me informan que es Stacy Pond que va a estar enfrentando a Dickinson o Stallone. Algo que se está resolviendo en este momento. Stallone parece decir, esto es demasiado para mí, yo no lucho con mujeres. Y Dickinson, haciendo honor a su palabra, dice, yo aquí me quedo, vamos contra niños, contra hombres, contra mujeres. Y esto me interesa, ¿eh? Una lucha entre Rob Dickinson y Stacy Baum. La primera mujer sobre cuadriláteros de lucha extrema y lucha. Comenzamos entonces, arbitra Rosendi, como es habitual, Moreno. ¡Relate! Así es, en el debut entonces de Stacy Bond ante Rob Dickinson. ¡Qué lucha le ha tocado! Nada más para el debut, sin embargo,
¡Cachetazo! Que se lleva la ovación del público presente. Y ahora lazo al cuello. ¡Toma, Dickinson! Interesantes movimientos de Stacy Bond. ¿Se ve sorprendido el inglés? ¡Está sorprendido, Dickinson! Y ahí está. El inglés me parece que ha encontrado ahora sí quien pueda dominar. Se ha dicho muchas veces que al hombre lo ha dominado la mujer. ¿Podrá esta mujer ante Dickinson? Parece ahora que sí. Stacy Bond con lazo al cuello. Lo dejó tendido en el suelo. Va a buscar. Y la ahí está. Dickinson. Ahí está. Ponga las cosas en orden, Dickinson. Bien. Pone las cosas en orden en inglés. Dickinson que ahora castiga pisándole la cabellera a Stacy Bond en su debut en lucha extrema con movimientos interesantes, pero sin embargo tiene enfrente, tomó, la esquivó, retumbó el lazo al cuello una vez más y ahí está la agilidad de la mujer presente también en lucha extrema. Dickinson, ¿qué tenés para decir? Sorprendidísimo con el rendimiento de Stacy. Uno de los más intrépidos, Rob Dickinson, siendo terminado, tratado como un trapo de piso por esta luchadora. Sin embargo, se la devuelve Dickinson. La tomó de la cabellera y así fue como golpeó la cabeza de Stacy Bond en uno de los esquineros. Ahí la va a buscar con su clásico movimiento, sin embargo, rápida. Se lo saca de encima y ahora, impresionante con esa patada, saca el rodillazo, boca en el estómago, Dickinson. Encontrando ahora quien pueda contra él. Impresionante debut de Stacy Bond en la pantalla de lucha extrema y Dickinson que sigue sufriendo. No tengo palabras, Moreno. Estoy tan sorprendido como la gente que mira lucha extrema a través de Web Noticias. Estoy tan sorprendido como Mike Stallone, que no entiende lo que sucede. Estoy tan sorprendido como Rob Dickinson. El rendimiento de Stacy es realmente maravilloso. Hasta que Dickinson tira por la borda todo lo que dice. Así es, ni siquiera el encapuchado azul pudo golpear tanto a Dickinson como lo está haciendo Stacy Bond. Pero ahora es la luchadora la que sufre el castigo por parte de Rob Dickinson. El árbitro le está marcando ahí la incorrección, la está tomando de la cabellera. Le marca la incorrección. Una vez paró la lucha Dickinson, parece haber escuchado al árbitro, pero no, no le está dando respiro, por el contrario, está juntando energía, la está provocando, la está llamando. Y ahora, atención, fue contra García Rosendi. Cuidado. No. ¡Médico! Está noqueado García Rosendi. No hay árbitro, poco parece importarle esto, Stacy, que sigue castigando, sigue encargándose de Dickinson. Como si fuese un principiante, Moreno. ¡No, oh, Stallone! ¿Qué es lo que hace? No, ¿qué no es lo que hace, Stallone? No, 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 incorrecto. Sabía que esto no iba a terminar bien, Moreno. ¡No! ¡Violento, Stallone! ¡Sin piedad! Y ahora contra el esquinero. Son dos contra uno. ¿Qué hace ahora con el micrófono? No, 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 vamos, no, 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 vamos, Stallone. Mike. No, 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 que alguien haga algo, por favor. Dos hombres contra una mujer. Stallone. Simplemente para demostrarles, no, ok, come on, suplex her ass, suplex her ass, no, suplex, no, no, esto es para demostrarles que el ring es un lugar para hombres, y vamos a devolver a esta mujer al lugar en el que tiene que estar, a la cocina la vamos a devolver. Provocadora. ¿Y quién la va a ayudar? ¿Quién la va a ayudar?
Y aparece Cucho. Golpea a Estalón. Me gusta cómo se pone esto. Volvió Musambe Tutu. Atención, Dickinson. A ver ahora. Se le escapa. Se le escapa. Ahí, ahí vuelve el cuadrilátero. Stacy Bond castiga sin piedad a uno y a otro. Musambe Tutu contra los dos. Contra Dickinson. Y también contra Mike Stallone. Todo pudo recuperarse Stacy Boone, que volvió al ring. El que no se recupera por nada del mundo es el árbitro. Quedó knockout, knockout. Imagínese un golpe de un luchador profesional en el cuerpo de un árbitro como García Rosendi ha hecho mella. Está noqueado. Atención, porque ahora vuelve a ser una de dos contra uno. Están castigando Dickinson y Mike Stallone. A Musambe Tutu observa atentamente Stacy Boone lo que está sucediendo debajo del cuadrilátero. Sin embargo, Dickinson sin piedad, lo sigue castigando a Musambe. ¿Qué pasó? Musambe salió a hacerse el gallito y está cobrando como loco ahora. No entiendo, Musambe. A veces se hace el malo, ahora viene a rescatar a las mujeres. ¡Oh, boy! ¿Qué pasó? ¡Lo que faltaba! ¡Toma! ¿Qué habías dicho? Dickinson de Viloni. ¿Dónde estaba? ¿A quién había abandonado? Ahora me parece que te abandonaron a tu suerte, Dickinson. Por favor, la vieja fórmula que parece ser interminable. Musambe, Viloni, Viloni, Musambe. Ahí están los dos castigando como en los viejos tiempos. Lo tienen a Mike Stallone, lo tienen a Dickinson. Stacy Boone que observa y espera a su contrincante en el cuadrilátero. Ahí está, vuelve la lucha a ser un mano a mano. Aprovechó Stacy Boone para mandarle un lazo al cuello a Rob Dickinson, la presencia femenina en lucha extrema que castiga ferozmente en uno de los esquineros. A Rob Dickinson lo hace rebotar contra la cuerda, lo esperaba con patada. Ahí está Stacy Boone haciendo su debut. Ahí está la mujer luchando a la par del hombre. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Puente! ¡Puente Rosendi! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Toma, Dickinson! ¡Para vos! Un combate viciado de nulidad, Moreno. No voy a compartir esto bajo ningún punto de vista. ¿Cómo que no? Lo que le han hecho a mi amigo Dickinson y a Mike Stallone no tiene nombre. Ahí está Dickinson que vuelve a buscarlo a García Rosendi. ¿Qué le pasa? ¿Va a volver contra el árbitro? No. También lo quiere castigar Mike Stallone. Los dos se la agarran contra el árbitro. Enojado Dickinson porque perdió en lucha extrema. Y Dickinson perdió ante una mujer. Se va armando este juego de ajedrez. Lindas cosas nos ha dejado esta fecha de lucha extrema. La pareja de Toro y Shango el Bombero. Esta presentación de Mike Stallone y Rob Dickinson. El regreso de Viloni. La ambivalencia de Tutu. Por momentos buenos, por momentos malos. Y el debut con victoria de Stacy Bond. ¡Qué fecha la que se viene! ¡Qué fecha la que se viene! Pero para eso habrá que esperar hasta el próximo domingo a las 14. Cuando volvamos con Matius Extrema. ¡Hasta la próxima!
aquí está.